Me hubiera gustado que se pudiera aprobar y que se convirtiera en ley el primer año eh, en el que se presentó el proyecto porque se, realmente se hubieran evitado eh, muchísimos problemas. Hoy estamos corriendo un riesgo aún mayor, los uruguayos, desde, a partir del de, 6 de junio en adelante se habilitaron transferencias instantáneas 24/7, feriados, domingos, eh, sábados y, y es un riesgo aún mayor que hoy estamos viviendo, que se. salió se hizo público hace un par de días en el diario del país, fue la primera vez donde lo vi, yo ya estaba en conocimiento de esto, esperaba que no se anunciara hasta no tener aprobado un proyecto como el nuestro, que una de las cosas que permite es frenar transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central. Si bien hoy se pide por parte del Banco Central la, la verificación en dos pasos, que ya hoy estamos todos muy acostumbrados y demás a través de lo que se conoce como ingeniería social, distintos mecanismos de ingeniería social, ya sea la famo el famoso cuento del tío, el phishing, donde te mandan el correo, que creo que ya todos lo debemos haber vivido, cuando recién hablábamos y presentábamos este proyecto hace dos años y medio, tal vez se miraba con un poco de, de incredulidad cuando yo ya auguraba que esto iba a ser una masificación del ciberdelito en nuestro país. Y hoy todavía uno de, de los problemas que tenemos es que... Para bloquear una transacción no consentida o que podría ser de aspecto dudoso, el banco tiene que pedirle permiso al Banco Central, que va a demorar 10, 15 días en responderle, para después decirle que sí cuando la plata ya dio la vuelta seis veces al mundo.